y señores, niñas y niños. Tenemos el honor de presentar a ustedes a Enrique Alonso Cachirulo. Estoy. Es un gran golpe, qué barbaridad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Yo también estoy muy bien y muy contento. ¿Ustedes están contentos también? ¡Qué bueno! Bueno, amigos míos, pues ahora voy a presentar un cuento muy bonito de Hans Christian Andersen, novelista y poeta dinamarqués, que nació en la ciudad de Odensei en 1805 y murió en la hermosísima ciudad de Copenhague en 1875. Él fue autor de muchos poemas, de mucha novela. Escribió también argumentos para ballet y escribió hermosísimos cuentos. Entre ellos, El Patito Feo, La Vendedora de Fósforos, El Soldadito de Plomo y Las Zapatillas Rojas. Y dice así, érase, ¿qué se era? Disculpe usted, señora. Señorita, soy señorita, casi casi una niña. Aún no me he casado. Claro que estoy muy joven para ello, pero algún día encontraré a mi príncipe azul. Así lo espero. ¿Y qué deseabas? Solamente preguntarle esta dirección. No soy de este pueblo. Ah, estás precisamente enfrente de la casa que buscas. Es esa. La zapatería Las Zapatillas Rojas. Y el propietario es la persona que tú buscas. Entonces ese señor llamado Jovial Tacón, a quien vengo buscando desde muy lejos, es el zapatero precisamente, don Jovial. Oh, míralo, ahí viene. Muchas gracias, señora. ¡Señorita! No olvides que soy